Hola amigos de Lo Más In, ¿ya listos para recibir el 2016? Pues hoy vamos a hablar de un tema, como todos, son importantes porque te ayudan cada día a ser mejor persona. El día de hoy vamos a hablar de proyecto de vida. La importancia de tener un proyecto de vida. Obviamente, si estás soltero, pues con más razón, porque hasta los casados también lo debemos de tener, ya un proyecto de vida familiar. Vamos a hablar primero del proyecto de vida personal. ¿Sí? ¿Qué es un proyecto de vida? ¿Para qué me sirve tener un proyecto de vida? Bueno, te ubica en dónde estoy parado el día de hoy, pero sobre todo en dónde quiero estar el día de mañana. Y el proyecto de vida abarca lo personal, lo familiar, los amigos, lo social y la profesión. O sea, todos los aspectos de tu vida abarca un proyecto de vida. ¿Cómo podemos elaborar un proyecto de vida? A mediano y a largo plazo. Y un proyecto de vida lo puedes hacer a un año, a 5 y hasta 10 años, según la edad que tengas. Cuando trabajamos con adolescentes, sí hacemos el proyecto de vida a 10 años. Cuando ya trabajamos con chicos de universidad, lo hacemos a 5. Y tú, adulto, lo puedes hacer a un año. ¿Sí? Para que obviamente tus resultados y no estés así como que, ay, pues falta mucho, porque todavía el adulto nos saboteamos demasiado. Y más cuando, por ejemplo, queremos cambiar nuestros hábitos alimenticios, queremos hacer ejercicio, siempre el primero de enero queremos hacer todos los cambios que no hicimos los 365 días del año. Yo les pregunto, o sea, ¿por qué hasta enero? ¿Por qué no hoy? Porque hoy es el momento, si ya te cayó el 20 de que quieres hacer cambios, pues hoy, mi amor, hoy. No podemos esperar, repito, a que llegue el primero de enero. Entonces, vamos a ir nuevamente por una hojita, porque es importante anotar unos puntos que nos van a ayudar a elaborar nuestro proyecto de vida. En la primera hoja lo que vamos a escribir son todas tus cualidades que tú tienes. Es muy importante conocerte para realmente elaborar un proyecto de vida tuyo. Si no, voy a estar elaborando un proyecto del otro. Tuyo, papá. Tuyo, mamá. Primero, les decía, cualidades. Luego vamos a escribir todas nuestras fortalezas. Tanto las cualidades como nuestras fortalezas son las que nos ayudan cada día a ser mejores personas, ser mejores seres humanos, y creo que esa es nuestra misión, parte de nuestra misión en esta vida, cada día ser mejores. En otra hojita vas a anotar todas las oportunidades que tú has tenido en la vida para llegar a donde hoy estás. ¿Quiénes pueden ser? Mis padres, nuestros maestros, la familia. Tenemos muchos personajes, acuérdate. En la vida hemos tenido muchos maestros, y nuestros primeros maestros de vida, ¿quiénes son? Nuestros padres. Bien. Luego, a un lado, vas a escribir todas tus debilidades. ¿Sí? ¿Qué es una debilidad? Lo que me impide, primero, ser una buena persona, y segundo, pues cumplir con mi meta, que obviamente yo me estoy planteando el día de hoy. ¿Sí? Estamos hablando primero del área personal. Entonces tenemos cualidades, ya tenemos fortalezas, ya tenemos nuestras oportunidades y nuestras debilidades. Por último, vas a escribir las amenazas que hay en la vida. ¿Qué nos impide? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra limitante? Como ejemplo, muchas veces los amigos. Los amigos son una amenaza en nuestra vida, y digo amigos entre comillas porque el amigo es aquel que siempre va a querer lo mejor para ti, pero a veces no precisamente me junto con personas que quieren lo mejor para mí. Entonces, por eso es una amenaza a veces, porque los amigos te jalan, los amigos, tú estás en la escuela y pues hay que pinteárnoslas. Muchos ya, tú ya sabes de qué estoy hablando. O bien, en el trabajo, si como adulto ya te desempeñas, ¿sí? Las envidias, hay muchas cosas negativas que nos impiden, repito, ser cada día mejor y sobre todo cumplir con nuestras metas y con nuestros sueños. Bueno, otro aspecto que vamos a revisar, ¿cómo me quiero ver yo en un año? Si lo vamos a hacer a un año.
cómo me quiero ver yo, en dónde me veo, con quién me veo. ¿Sí? En lo familiar, cómo están las relaciones con mi familia, con mis papás, con mis hermanos, con mis hijos, si me toca ya estar viviendo ese rol de papás. Reviso, ¿qué quisiera mejorar? ¿Llevo realmente un buen vínculo con mis hijos? ¿Una buena relación con papá y con mamá? ¿Estoy esperando que sea el 10 de mayo o el Día del Padre o una fecha importante, su cumpleaños, para darle una tarjeta? Y nada más ahí, te quiero mucho. O sea, y los demás días, ¿cómo es mi relación con ellos? Bien, ahora los amigos. La vida, acuérdate que te da la inteligencia y la libertad de elegir. Y tú eliges con quién te juntas, a quién has subido a ese barco que les digo yo que esta vida, ¿sí? Es un viaje en el cual yo subo a personas a mi vida y también elijo bajar. Revisa tus amistades. ¿Realmente tienes claro cuál es el concepto de amistad? Aquel que siempre está ahí, no mi cómplice, no mi cómplice, no mi partner, no. Realmente mi amigo, que me permite ser mejor, que me dice mis errores, que me dice mis defectos y yo estoy abierto a recibirlos. ¿Qué tipo de amigos quiero atraer a mi vida? Y revisamos esa parte. Y por último vamos a ver pues, la parte laboral. ¿Realmente amo lo que hago? ¿Realmente disfruto de lo que estoy haciendo cada día? A veces nos quejamos porque no nos llega lo que queremos. Pues hay que revisar cómo lo estás pidiendo. Acuérdate que el universo está esperando que le pidas. Es como cuando llegas a un restaurante y el mesero trae la carta y tú dices, quiero esto, quiero esto, quiero esto, porque tu estómago se conectó con el menú. Ok, y a tu mesa llega ese plato riquísimo y lo disfrutas. También el universo está esperando que le pidas con ese mismo amor para que las cosas te puedan llegar. Acuérdate, nos manejamos por medio de la energía. Entonces, ¿cómo pides para que se te pueda dar? ¿Tienes un trabajo que no disfrutas? ¿Tienes un ingreso que no te alcanza? No eres un árbol, mi amor. El árbol, aquí lo sembré, ahí echó raíces y ahí creció. Tú no eres un árbol. Muévete. ¿No te gusta dónde estás? Muévete. Te deseo felices fiestas. Que Dios te bendiga. Porque así como tú, estoy aprendiendo a ser mejor. Bendiciones siempre.